Hawk at 7. Working against Butler. Got downhill. Couldn't punch it. Bam! En la NBA hemos visto tiros ganadores, triples ganadores, volcadas ganadoras, pero pocas veces vemos tapas ganadoras. Y justamente esto fue lo que vivimos la noche de ayer en el primer partido de las finales de la Conferencia del Este entre el Miami Heat en contra de los Boston Celtics. En pantalla estás viendo por ti mismo todo lo que pasó. Y es que esta jugada fue prácticamente la que definió el partido. Vemos como Jason Tatum deja atrás a su rival e intenta ingresar hacia la canasta. Todos pensábamos que iba a ser una volcada que empataría el partido, pero Bam Adebayo le dijo que no a Jason Tatum. Sin lugar a dudas, esta fue una de las tapas más impresionantes de esta temporada. Y es que vino en el momento preciso, ya que si Jason Tatum lograba esta volcada, pues el partido continuaría ya que estaría empatado. Pero por culpa de esta tapa, el equipo de Celtics terminó perdiendo este partido, ya que luego de esto el equipo de Miami obtuvo el balón y le dieron falta al mismo Adebayo, quien encesta 1-2 desde la línea de tiros libres, todavía dejándole tiempo a los Boston Celtics para hacer una última jugada. Pero tristemente ya no contaban con tiempos muertos, por lo tanto tuvieron que lanzar un tiro bastante incómodo y por tanto no pudieron continuar con este partido. Todos los créditos para Bam Adebayo y la gran defensa del Miami Heat. Un punto que les quiero mencionar es el increíble foul y cuenta de Jimmy Butler anteriormente a esta etapa. Y es que el equipo de Celtics estaba ganando, pero Jimmy Butler encesta este foul y cuenta para darle la victoria a su equipo. Entonces, luego de esto, pues vino la tapa que te acabo de mencionar y el resto ya es historia. Chicos, este partido fue bastante cerrado y es que son los equipos que están luchando y luchando por lograr ese pase hacia las finales de la NBA. Y no cabe dudas que estas finales va a dejar mucho que hablar, y es que estos dos equipos son de lo mejor de esta NBA. Por parte del equipo de Celtics, los mejores hombres fueron Jason Tatum con 30 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias, Marcus Smart con 26 puntos y 6 asistencias, y Jaylen Brown con 17 puntos y 5 rebotes. Por parte del Miami Heat, Goran Dragic 29 puntos con 7 rebotes, Jimmy Butler 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, y Bam Adebayo 18 puntos, 9 asistencias y 6 rebotes. El próximo partido de esta serie se va a llevar a cabo este jueves, así que pendiente al canal, ya que estaremos cubriendo esta y todas las demás series de estos playoffs. Nos vemos en el próximo video.